soñabas, José, con lo que no fue. Cuando el ángel te mostró que todo es de Dios, suyo es el ayer y lo que vendrá. En la estirpe de David se engendró tu sí. San José es un hombre de trabajo, carpintero de profesión. Tenía a su alcance una vida feliz, tranquila. Su plan era casarse con una linda joven de Galilea, tener hijos y enseñarle su oficio. Pero no sucedió así. María, su prometida, esperaba un hijo que no era de él. ¿Qué hacer? ¿Cómo salvar a María, a quien amaba? Y, según el uso de la época y lo mandado, debía repudiar. ¿Cómo hacer para no ponerla en evidencia? Y mientras él pensaba estas cosas, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo que no dudara en recibir a María en su casa, porque lo que ella llevaba en su seno había sido concebido por el Espíritu Santo. Cuando José despertó, hizo lo que Dios le había mandado. Dios conoce el corazón de José y le confía el misterio. José es el custodio del misterio. ¿Cuánta confianza le tenía Dios para confiarle esto? Ese misterio cuyo cumplimiento el pueblo de Israel había esperado durante siglos, generaciones. Y le confía eso de lo que depende la realización del misterio de la historia del pueblo de Dios. Entonces José se convierte así en el hombre de la elección divina, el hombre de confianza. José entra en este puesto de privilegio con la sencillez y la humildad en las que se manifiesta la profundidad espiritual del hombre. Es hermoso ver contigo a Jesús, la dulzura en su mirada, diciendo: papá, fuiste sembrador y custodio fiel de los pasos del Señor en su Nazaret. José también es un hombre de acción, siempre listo para dejarse conducir por Dios, aunque la dirección de esa conducción no fuera la que él quisiera. En última instancia, él conduce una familia, pero es un conductor conducido por Dios. Se deja conducir, es dócil. No hizo de su vida lo que él quería, sino aquello que se le pidió. No se guió por un plan concebido y decidido conforme a su voluntad, sino que respondiendo a los deseos de Dios, renunciando a su propia voluntad, para entregarse a la de Dios. Es en esta renuncia de sí mismo donde se distingue la grandeza del alma de José, su magnanimidad, su obediencia en la ejecución de los mandatos de Dios. Pablo VI nos dice: el Evangelio llama a San José hombre justo. Una alabanza más rica de virtud y más alta en méritos no podría aplicarse a un hombre. Un hombre que tiene una insondable vida interior, de la cual le llegan órdenes y consuelos singulares, y la lógica y la fuerza propia de las almas sencillas y limpias, de las grandes decisiones, como la de poner enseguida a disposición de los planes divinos su voluntad. Grande fue tu fe, inmenso tu amor,
sin medida tu confianza en Dios, que te oyó decir: dispuesto estoy, tu siervo soy. Grande fue tu fe, inmenso tu amor, sin medida tu confianza en Dios, que te oyó decir: dispuesto estoy, tu siervo soy.